Morita erabako ego ekialdeak gokatuta dagoen herri txiki bat da, Oion Abraza eta Bianarekin mogan dagoena. Bertan, 18. mendetik olibondo trujal bat zegoen, eta hau 300.000 olio kilo inguru ekoiztera heldu zen. Consistía en primero triturar la aceituna. La aceituna había que recogerla en el campo, del campo se traía el trujal, en el trujal se machacaba la aceituna. ¿En esta máquina? Estas piedras. Estas piedras se encargaban de machacar la aceituna y convertirla en pasta. ¿Sí? La convertían como si fuera serrín húmedo. Como si fuera serrín húmedo, convertían la aceituna en estas piedras. Una vez convertidas en pasta, pasaba a esta zona de aquí, estas tubos verdes que veis ahí. Esto se encargaba de calentarlo porque esto tenía un serpentín de calor. Antiguamente no existía esto, ¿y qué hacían? Escaldar con agua caliente. Echaban a la pasta directamente agua caliente para calentarla. ¿Por qué se calentaba? Porque las aceitunas traen el aceite en pequeñas microcápsulas. Caía la pasta aquí, a esta pila, y de esta pila se pasaba a esta otra zona que es la más importante del trujal. Esta es la prensa. La prensa era aquella. Y que la prensa se componía de la maquinaria de prensa y esa prensa se encargaba de prensar, de subir esta plataforma llena de capachos de estos. A cada capacho de estos se le ponía un cubo de pasta de ahí. Un cubo de pasta caliente de ahí, se le ponía a cada capacho de esto. Así uno encima de otro hasta 100. El funcionamiento de agua, prensa, era prensa hidráulica, era un agua que aquella máquina le metía presión y subía el émbolo, un émbolo que tenía ahí abajo hacia arriba y comenzaba a prensar. Y todo alrededor caía el agua y el aceite unidos. Y aquí esto hacía de filtro, aquí quedaba lo sólido, era la pulpa que contiene la aceituna, el hueso, el bulto machacado, quedaba ahí. Y el agua y el aceite, y después pasaba a la zona de ahí, el agua y el aceite unidos, a la zona de decantación. La zona de decantación consistía en 6 pilas de cemento. El sistema moderno consiste en... Se trae la aceituna aquí, exactamente igual que antes, la recogía del árbol, es como el sistema de antes. Se trae al trujal, y el mismo día que se trae la aceituna, ya se es convertida en aceite. Por estas cintas transportadoras pasa a esta máquina la lava, antiguamente no se lavaba, se le quitan las hojas que trae, las pequeñas impurezas que puede traer del campo, y una vez lavada y limpia, por estas cintas transportadoras pasa a esta tolva. Esta es la tolva nodriza. Esta es una tolva que surte la sala de elaboración que está ahí dentro. El lugar donde estamos ahora se denomina patio de recepción. ¿Por qué? Porque es donde se recepciona la aceituna que más tarde se va a convertir en aceite. Pues como digo, aquí se almacena la aceituna hasta que el maestro, la persona encargada de aquí, decide comenzar ya el proceso de elaboración que está aquí dentro. Todo esto se maneja electrónicamente en esta consola y es todo automático. Luego pasamos a la zona de elaboración que está aquí dentro. Ya veis, químicamente no tiene nada que ver esto con lo que acabamos de ver. Aquello es mucho más cutre. Esto es, como veis, todo acero inoxidable y químicamente no tiene nada que ver una cosa con otra. Y el sistema es totalmente distinto. Y hemos visto que era de prensa, sistema de prensa, y aquí no existe la prensa. Ya veis que no hay prensa que se mantiene en nada. Lo que sí que hay que machacar la aceituna, exactamente igual que allí. ¿Qué se encarga de machacar la aceituna? Este cuerpo de aquí encima, esto es un molino que muele la aceituna para
cápsulas se revienten y puedan separarse el agua de la tierra. Las cubos verdes que hemos visto allí, que le denominamos batidoras, para calentarlo, lo hace esta. Esto es una batidora y esto es otra batidora. Se maneja electrónicamente la temperatura de ahí y una vez caliente y ya comenzado a ver la pasta o el aceite por encima de la pasta, quiere decir que ya las pequeñas microcápsulas o globitos se han comenzado a refritar, comienza el proceso de extracción, pero lo hace esta máquina. Esto es una máquina, la máquina más importante de todo el local, pues se denomina centrífuga o mecánica, que se encarga de separar el agua de la pulpa. Es que es muy rica en polifenoles. Los polifenoles son antioxidantes naturales. Los sabores de este aceite son amargo picante. El amargor y el picor en todos los paneles de cata puntúan como atributo, no como defecto, porque son síntomas de que ese aceite tiene muchos polifenoles, como se dice antes, y que son antioxidantes naturales. Tiene muchísima vitamina E, que es cardiosaludable, beneficiosa para la salud. Como os digo, este aceite es muy característica de esta zona, de Rioja Alavesa sobre todo, y de la margen izquierda del Ebro.